Bienvenidos a Reportaje Hiperactivo. Hoy traemos tema de música y me encuentro con Juan David Sumaque, quien nos va a hablar precisamente de qué se trata Electronic Music Conference. Hola, María Cristina, muchísimas gracias por la nota, por la invitación. Electronic Music Conference es un proyecto que nace en el 2016, mirando todas las falencias que había a nivel cultural en la industria electrónica que ha venido creciendo a lo largo de estos últimos 10 años. Ahí empezamos, dijimos, bueno, es hora de empezar a abrir espacios culturales donde podamos compartir entre todos, donde los empresarios se puedan unir, todos los agentes, no solamente los empresarios, los dueños de los clubes, los promotores, los artistas, que puedan converger en un punto donde no sea la fiesta, sino que sea un punto central donde también aprendamos de cultura. Si bien es cierto, la cultura electrónica ha tomado muchísima fuerza, la industria ha tomado muchísima fuerza a lo largo de la última década en Colombia y en Latinoamérica, y pues cada día vemos más y más. Entonces, hacemos un acercamiento también con el ente público, con el Ministerio de Cultura, en el primer meeting, se llamó Meeting Tecno en Bogotá. La UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año pasado, 2017, y empezamos con la campaña, listo, vamos a hacerlo en Bogotá. Gracias a eso, invitamos al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, por primera vez en su historia, abrió tres rubros, es decir, tres estímulos internacionales exclusivamente para los DJs en el país. En esta versión de Cali, estuvo como invitado en las horas de la mañana. Abrió el Ministerio de Cultura con la explicación de lo que es el PULEP, que es la ley 1493 del 2011, que es la ley de espectáculos públicos, lo cual pues es muy importante porque hoy en día para la producción de eventos de gran formato, mediano formato, es indispensable el PULEP. Se habló de las ventajas que tenía para los productores aquí en Colombia. Hay que reconocer algo, y es que la industria del entretenimiento en Colombia mueve muchas cosas que muchas veces el gobierno no se da cuenta. ¿A qué voy con esto? Voy con que, por ejemplo, el DESUG, que es un festival muy importante aquí en la ciudad de Cali, es un festival que está moviendo turismo, es un festival que está generando empleo, es un festival que está generando economía. Pero cuando el ente público no se da cuenta muchas veces de esa parte, sí, pues no va a pasar nada. Ahora, el primer acercamiento es muy importante para quitar esa estigmatización, saber que no todo es, obviamente la cultura encierra un contexto gigante, pero no solamente es salsa, no solamente es Petronio, ¿sí?, sino también es la cultura electrónica que no se puede desconocer, y que pues la idea es que con esta semilla que implantamos acá en Cali se pueda seguir haciendo todos los años, y no solamente eso, entre más actividades de estas hagan, ¿sí?, fuera de la fiesta y fuera de ese espacio donde todos podamos conocer un poco más de la historia y demás, pienso que podemos cada vez crecer como industria y como escena en Colombia. Bueno, más o menos hay un rango de cuántos colectivos de música electrónica hay, por ejemplo, aquí en Cali. Aquí en Cali, a ver, es una muy buena pregunta. Aquí en Cali, precisamente, se hace hoy 11 y mañana 12 en el Banco de la República, porque hay mucho, de verdad, no solo hay muchos promotores, hay muchos proyectos también, hay empresarios caleños muy importantes también en Colombia, están trayendo artistas de renombre. El DESU también es otro gran festival, tiene una connotación bien importante de la parte ambiental, animal, una experiencia diferente. Ellos van a estar mañana en el Banco de la República, van a estar todos empresarios como Mauricio Sánchez, de Social, Storyland, bueno, ha estado en bastantes, y hay muchos. Respondiendo a tu pregunta, no te puedo dar una cifra aproximada, sería irresponsable porque uno no soy caleño, pero sí el trabajo investigativo de este proyecto sí nos arrojó más o menos unos 30 agentes. Cuando hablamos de agentes, estamos, te estoy nombrando, te hablo promotores, colectivos, DJs, emprendedores, marcas que están emprendiendo, fotógrafos, ¿sí? Entonces es algo gigante, y no sabemos aún cuántas más hay, porque tú sabes que Colombia es un país lleno de cultura, y más acá, precisamente esos espacios se abren para esto. Bueno, precisamente hace unos minutos me comentabas de que hacían eventos en Bogotá, Medellín, Armenia y ahorita en Cali. ¿Qué, para dónde va todo este boom de la electrónica? Bueno, este boom de la electrónica sigue tomando muchísima fuerza en Colombia.
Nuestra misión como Electronic Music Conference es una marca de PZ Records. PC Records es un sello internacional de música electrónica que armamos con mi hermano en el 2014, y la marca cultural sale precisamente de ahí, de educar a digamos que cuando algo está ingresando, ¿sí?, en un medio social, siempre es un proceso, ¿verdad? Pero también está ese lineamiento de poder nosotros aportar nuestro grano de arena, pero uniendo a los grandes agentes de cada ciudad, ¿sí? Con eso, cuando tú unes a alguien, cuando nos estamos aquí reunidos, se van a abrir muchísimos, muchísimos caminos de evolución, de conocimiento, de networking, que es lo más importante, porque hay muchas empresas, hay muchos emprendedores y colectivos que también están guerreándola con su sueño, con su empresa, berracos, y todo esto sirve para cada vez ampliar más. Nuestros próximos destinos son Medellín, prontamente, Pereira y Barranquilla. Bueno, precisamente para que sepan los seguidores de Reportaje Hiperactivo y los que van a ver esta nota, cuéntanos a través de qué redes sociales o página web pueden consultar más información. Claro que sí, estamos en Facebook como PZ Records, P de papá, Z de zorro, Records. También estamos como EMC, EMC, Electronic Music Conference Colombia, en Facebook, en Instagram como arroba PZ Records y en Twitter como arroba PZR Colombia. Así que ya saben, sigan conectados con www.reportajehiperactivo.com. Chao, chao.